Antes de comenzar este video, yo te invito a que te suscribas a este canal y le des un clic a la campanita de notificaciones para así estar al día con mis videos y no te pierdas ninguno de los. Hola chicas, bienvenidas una vez más a un videito aquí con su amigo Divo Neos. Como les dije en el video anterior, vamos a estar subiendo videos como lo estamos haciendo anteriormente, uno por día, y esperemos que les gusten los diseños que les voy a estar mostrando a continuación. Esos colores que les estoy mostrando son los que vamos a estar utilizando para realizar lo que es este diseño. Va a ser un diseño en baby boomer, pero en tonos pastel, esperando que a ustedes les guste. Vamos a estar utilizando este pincel que es el número 8. No tiene marca este pincel, solamente sé que sí es Kolinsky. La verdad, como ustedes ya saben y les he platicado en videos anteriores, me he hallado mucho con este pincel, se me hace muy fácil la aplicación. Y pues aquí vamos a comenzar. Pero antes de yo empezarles a narrar lo que es el video, puesto que el video ¿cómo se comprende solo? O sea, le entienden más bien a ustedes a lo que estoy haciendo que lo que les voy a estar platicando. Y bueno, lo que les quiero comentar en este video es que vamos a estar haciendo un curso online, un curso online, que este curso, chicas, sí va a tener un costo. Todavía no sé muy bien el costo que va a tener, pero si ustedes están interesadas en entrar a este curso, no sé si ya hayan visto a las que me siguen por Facebook. He publicado hice una publicación ahí en Facebook donde les estaba diciendo que próximamente va a haber un curso online. Este curso se va a basar más bien en tercera dimensión básico. No va a ser una tercera dimensión que digan ustedes que uy, qué bárbaro, pero va a ser una tercera dimensión básica donde yo les voy a enseñar toda la tercera dimensión que yo sé hacer paso a paso. Esto será por videos, como les dije, online. En este caso yo lo voy a hacer como que tipo WhatsApp, para solamente tener a las personas que vayan a entrar, y así que a mí se me haga mucho más fácil estar más organizado con lo que es este curso. Es mi primer curso que yo voy a dar. No sé si ustedes estén interesadas. Las que estén interesadas, déjenmelo saber aquí en los comentarios o déjenme en un inbox en mi página de Facebook, o si no, en el grupo de Divo Neos. Pero aquí déjenme debajo de este video también en los comentarios si más o menos si les interesa o algo así, y para ponernos más de acuerdo, para darles fechas y todo lo demás, mándenme un inbox por Facebook o por sí, por Facebook, por el mundo de Divo Neos, o por mi Facebook personal, por las que están agregadas, o también lo pueden hacer por Instagram. Como puedan, por esas tres maneras me pueden contactar, o sea, me pueden decir un inbox que si les interesa o no. Solamente más adelante les voy a estar haciendo un video ya diciéndoles la fecha en que vamos a estar comenzando. Este curso va a constar de 2 semanas, de lunes a viernes, y ya en el último día del curso, que sea el viernes, no sé cuándo lo vamos a empezar, pero ya que sea el último día, que es el viernes, yo el sábado les voy a estar, o sea, el viernes me tienen que dejar ustedes como que su nombre. El nombre de ustedes, el nombre que quieren que lleve, lo que es es un papelito como reconocimiento que yo les voy a dar de mí, o sea, de mi persona. No es que sea que una marca o algo así, pero van a ser un reconocimiento como un detalle de mi parte hacia ustedes, y yo se los voy a estar mandando por un ¿cómo se dice? Correo electrónico, para que ustedes lo estén teniendo en su cuartito de uñas o donde quieran tenerlo, que sea como un tipo recuerdo de lo que es el mini cursito que les voy a estar dando. Como les dije, así va a tener un costo. Todavía no sé cuánto es lo que vaya a costar el curso. No va a ser mucho, chicas, porque pues ya saben que yo no soy un profesional y así, pero sí va a tener un costo. Y pues bueno, como les dije, déjenmelo saber en sus comentarios o en Facebook, Instagram, con un inbox, y yo les estaré dando lo que es a las personas que de verdad quieran tomar lo que es el cursito, las que quieran aprender las técnicas o la técnica de tercera dimensión que yo tengo. Pues déjenme en un inbox, como les dije, ya por las dos partes donde les dije. Y pues bueno, ahora sí vamos a narrar lo que queda de este diseño. Como pudieron ver ustedes, de punta hacia peralte yo apliqué lo que es el color. Aquí estamos aplicando ese color perla, pastel. Es de la colección perla, perdón. Es un color pastel.
Y lo aplicamos de área de punta hacia peralte, después lo difuminamos hacia área de cutícula y aquí en área de cutícula estamos poniendo el maquillaje o el cover de Neo Factory, que es el número 6, y ese lo vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta. Ustedes pueden llegar a difuminarlo lo más que ustedes puedan hacerlo, lo más que ustedes les parezca o hasta donde ustedes quieran que se vea ustedes los dos tonos, pero la importancia de este diseño o la importancia de esta técnica Baby Boomer es que no se pierdan o sea, un color debajo del otro, sino que la punta quede de un tono y lo que es de la parte de área de cutícula que quede del color del make-up, en este caso el número 6 de Neo Factory. Aquí vamos a estar encapsulando, yo encapsulo esta técnica porque al momento de estar limando puede ser que nos llevemos lo que son los dos tonos, puede ser que nos queden las orillitas sin el acrílico por la limada. Entonces yo les aconsejo que ustedes les den una ligera encapsulada, así súper ligera, una capa muy delgada solamente para que proteja los colores y al momento de estar limando no tener esa preocupación de llevarnos los tonos de abajo. Entonces aquí ya estamos encapsulando, última perla en área de punta y difuminamos ligeramente hacia punta. También les quiero anunciar, chicas, que no va a ser el único curso que yo voy a estar dando. Como les dije, este curso va a tardar 2 semanas, de lunes a viernes cada semana. Y ya en la última semana, el día sábado, les voy a estar entregando lo que es un reconocimiento de mi parte. Y también va a haber otros cursos como de técnica, o sea, desde la aplicación, cómo hacer uñas básicas, pero ya viene bien ¿cómo les puedo decir? Bien explicadito y todo con unos videos con más calidad, así muy padre para que ustedes vayan aprendiendo. Los videos pues se van a quedar en el grupo del WhatsApp para que ustedes los puedan repetir y repetir hasta que ustedes aprendan. O ustedes mismas pueden ir bajando los videos que les vaya yo mostrando. Ustedes los pueden ir guardando en su galería para así repetir si tienen alguna duda. Y pues yo les aconsejo que sí, así que sí, le entren al cursito si quieren aprender un poquito aquí conmigo, chicas. Yo les voy a enseñar lo que es la aplicación o también la tercera dimensión que yo sé hacer. Ustedes saben que a mí no me gusta guardarme nada, no me gusta guardarme nada, me gusta enseñarle todo lo que yo he aprendido. Y pues yo sí las invito a todas las que quieran de verdad entrar al cursito. Próximamente estaré haciendo el video para decir fechas en cuanto vamos a empezar a lo que es el curso, dependiendo de las personas también que se junten. Y pues bueno, aquí ya estamos aplicando, ya siguiendo el video. Aquí estamos aplicando lo que es una serie de cristales Swarovski. Estas son imitación, chicas. Ustedes saben que yo no aplico el Swarovski. Pues sí, no me gusta aplicar Swarovski. No me gusta desperdiciarlo en los diseños de muestra. Entonces aplicamos lo que son cristales para poder darle finalizado a este diseño. Y permítanme tantito. Y bueno, como les iba diciendo, vamos a aplicar lo que son las piedritas solamente en diferentes estrategias, o sea, estratégicamente, diferentes formas, diferentes lugares. Recuerden que la aplicación de las piedritas, ustedes más o menos al momento de estar haciendo un diseño, la clienta más les va pidiendo lo que es, en qué zonas quieren aplicarse la pedrería, los cristalería. O sea que por eso ustedes no batallen, chicas. No se preocupen ustedes de que, ay, no puedo aplicar las piedras, no me sale como que una manera bonita de aplicarlas. Las clientas solas les van diciendo dónde quieren las piedritas. Este es el gel de JR, creo. Es con el que vamos a estar terminando el diseño. Vamos a darle finalizado a este. Vamos a darle su brillo. Y ya a continuación les voy a estar enseñando lo que es el resultado. La verdad, estas uñas me gustaron bastante como para esta temporada. Son muy de temporada de primavera. Y espero que a ustedes también les guste, chicas. Recuerden suscribirse a este canal si no están suscritas. Dale un clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada video que yo estaré subiendo. Y pues nos vemos hasta otro próximo video. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Divo Neos y nos vemos a la próxima. Chayito Valdés.